Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas de 12 Televisión. Hoy todo el equipo de esta cadena nos hemos desplazado a un lugar muy especial. Hemos venido a un lugar emblemático y estratégico de las fiestas de moros y cristianos. Villena, el epicentro de las fiestas de moros y cristianos, durante el fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre, porque es aquí donde se celebra la 11ª edición de la Feria de Artesanía Festera Artefiesta, en la Plaza de Toros cubierta de Villena, preciosa Plaza de Toros, lugar emblemático, esta Plaza de Toros cubierta, desde hace algunos años rehabilitada y convertida en un monumento multiusos para otros muchos espectáculos y entre ellos también esta Feria de Muestras. Y es que Villena es un lugar estratégico, siempre lo ha sido, un lugar ideal para el comercio. Limita al oeste con Castilla-La Mancha y Murcia y al norte con la provincia de Valencia. Es cabeza de partido judicial y capital de la comarca del Alto Vinalopó. La ciudad conserva un importante conjunto histórico compuesto por sus dos castillos, por varias iglesias, ermitas, palacios y plazas, así como un importante patrimonio museístico en el que destaca sin duda el Museo Arqueológico José María Soler, la personalidad más ilustre de la Villena del siglo XX y con la que el municipio todavía tiene una gran deuda. Don José María Soler García, siempre ligado al tesoro de Villena, que es una de las joyas que hay que visitar en Villena para conocer a sus antepasados. Villena cuenta con una población alrededor de 35.000 habitantes. En 2012 el municipio contaba con 34.894 empadronados según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. De Villena también es Ruperto Chapí, nacido en 1851, contagiado por la tradicional afición a la música en esta tierra alicantina y sin duda uno de los grandes maestros de la música de España. Y hemos visto las imágenes de la Plaza de Toros con los stands, con todas las empresas ofreciendo sus artículos, que ha sido visitada por miles y miles de personas durante todo el fin de semana. Y ahora vamos a asistir al desfile pasarela, al gran desfile de escuadras especiales en la arteria principal de esta ciudad, la Avenida de la Constitución, que se ha convertido en una gran pasarela de moda de las fiestas de moros y cristianos. Ya estamos viendo cómo se acerca la colla Rabal Jussá, que es la que abre este desfile. Sean bienvenidos, bienvenidas, todos los amantes de las fiestas de moros y cristianos, porque créanme si les digo que van a disfrutar mucho con las imágenes que les vamos a ofrecer desde 12 Televisión, desde Villena. Aquí tenemos a las chicas de Anabeth Ballet abriendo con ese salero y esa simpatía este desfile. Y ya colocando a todo el mundo en su sitio. Ya ven cómo están de abarrotadas las calles, la calle principal de Villena. Y empezamos ya con este desfile y con la primera de las empresas, que es la empresa La Cruzada. Expertos en el diseño y la confección de trajes de escuadras cristianas, de guerreros, piratas y capitanías cristianas, en los últimos años se ha convertido en referente en los trajes del bando cristiano por sus innovaciones originales y por sus premiados diseños. Con la empresa La Cruzada viene Espectáculos El Timbaler, con el barco estandarte que hemos visto pasar, el ballet Calima de estas chicas preciosas y bien conjuntadas, y con la percusión El Timbaler. También vemos ahí la ballesta, una jaula de lobos. Y las ocas, con la granja móvil. Unas simpáticas ocas que hemos visto en algunas ocasiones también en otros pueblos festeros. Y al caballo, Julio Alcaraz Simón,
Julio viene acompañando a la escuadra de Antillanas. La cruzada cristiana, ahí las ven. Señor, precioso este desfile, está empezando de una manera maravillosa con la escuadra Antillanas, el grupo musical Villena que acaba de pasar, y ahora el ballet de Virginia Bolufer. Ahí viene la escuadra Valquirias de la Cruzada Cristiana, escuadra Valquirias, que es el primer premio de escuadras especiales femeninas del bando cristiano en las fiestas de Villena de 2014. Ya ven ustedes por qué. Hemos pedido a nuestro realizador que nos vaya mostrando todos los elementos de estos magníficos trajes con la escuadra Valquirias, esos elementos fabricados aquí en Villena. La banda de Canals de Bolbaite acompañaba a la escuadra Valquirias y ahora ven a caballo a José Luis Macías Herrero, acompañando a la escuadra de Salvajes, una de las escuadras características también de esta ciudad. Ya verán cómo desfilan. Pero ahí ven, muy bien, sí señor. ¡Sí, señor! ¡Fantástico! José Luis Macías Herrero y la escuadra de Salvajes, escuadra premiada con el primer premio de escuadras especiales masculinas del bando cristiano en las fiestas de 2014. Carlos Pedrosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Y qué buen espectáculo se está viviendo hoy. Bueno, la verdad que sí, la verdad que era lo que estábamos todos esperando. Como siempre hemos dicho, Villena es una ciudad puntera en los trajes de moros y cristianos y elementos para la fiesta. Y bueno, hoy se está demostrando, además con todas las empresas colaboradoras, la verdad que estamos disfrutando de un espectáculo sin igual. Usted que lo conoce bien desde dentro, porque ha estado ahí en la organización pura y dura, ¿qué es lo que estamos presenciando? Bueno, estamos presenciando lo mejor que podemos encontrar en el ahora mismo en la industria festera, en todos los sentidos. Las mejores bandas, los mejores trajes, mejores boatos, una verdadera pasarela comercial del mundo de los moros y cristianos. Y la verdad que es espectacular lo que estamos viendo hasta el momento. Contamos con una industria festera desde hace mucho tiempo, que tenemos prácticamente de todo, desde trajes, calzado, metales, joyería festera, en fin, todos los componentes necesarios para la fiesta. Y por ello, no hay un lugar como este para traer este espectáculo y montarlo aquí en nuestra ciudad de Villena. Este fin de semana ha sido la feria, esta pasarela de moda festera, pero ahora queda ya el resto del año para que toda la gente que tenga algo que ver con las fiestas de moros y cristianos venga aquí a Villena. Sí, esto ha sido un poco la presentación, el final de un año festero y el comienzo del siguiente, y por lo tanto aquí se está presentando las últimas novedades que pueda haber para el año que viene. Por lo tanto, es el escaparate ideal. Desde luego que sí, señor concejal, este es el escaparate ideal. Pasó mientras hablábamos con Juan Carlos Pedrosa, el ballet juvenil de Solera Ballet y la banda Solfa Milaina. Y ahora la escuadra de Templarias 12 y los Templarios 12. La banda Virgen del Remedio de Petrer, su abanderada María José Martínez, que nos saludaba con la mirada
al paso, mientras vemos ya esta yeguada Salinas. El espectáculo de los caballos en Villena es fundamental. La escuadra caballeros de la mano alada. Escuchábamos a los amigos de la música de Caudete, ahora con el boato Piros Espectáculos y la carroza de carrozas El Yombo. Y es que en este desfile están participando muchísimas empresas de toda la comunidad valenciana, por eso seguramente les van a sonar a ustedes los nombres de las empresas, de los boatos, de los ballets que vayamos nombrando, porque los fabricantes de los trajes y del armamento y de la joyería y demás son de Villena, pero después participan otros muchos elementos que son fundamentales para las fiestas de moros y cristianos y que tienen su origen en distintos pueblos de toda la comunidad valenciana. Seguridad que lleva ese capitán encima de la carroza articulada, esa carroza móvil que va mostrando al capitán en distintos ángulos. Estamos con la empresa Alquifiesta Jordán y con la escuadra de abasíes, expertos en el diseño y la confección de trajes de escuadras moras, negros y capitanías moras. Es una casa comercial con más de 50 años de experiencia que se caracteriza por sus espectaculares trajes nacidos de sus originales y premiados diseños propios, con numerosos premios a mejor escuadra masculina y femenina del bando moro en los desfiles de Villena. Está pasando la escuadra de Caimanes, escuadra que consiguió el primer premio de escuadras especiales masculinas del bando moro en las fiestas de Villena 2014. La escuadra Urais, de la banda Asociación Musical Generaciones de Petrer. Hola, ¿qué tal? Hola, es la carroza de Dani Verdejo y ahora vean qué boato más especial, el boato Rotter Show. ¡Qué miedo, ¿verdad? Un poco de tensión al público, un poco de interactuación, feedback con ese numerosísimo público y con la escuadra de rifeñas. Vean qué forma más elegante de desfilar. ¡Sí, señora! Ahí está, la escuadra de rifeñas. Y esta es la escuadra del hombre rojo pingüí, de los abasíes. Ahí ven, todo de rojo.
sabemos que soy mora, pero no tiene su valor también el cristiano, también es bueno. Cristianas. Cristianas. Cristianas, contrabandistas, andaluzas. Estudiante. Estudiante. ¿Mora o cristiana usted? ¿Con qué se queda? No sabría elegir, no, me gustan los dos. ¿Usted mora o cristiana? Yo mora. ¿Por qué? Porque lo veo como más vistoso, me gusta más. Estamos viviendo, la verdad que una tarde espectacular en este desfile, pasarela de moda festera que estamos viviendo en la ciudad de Villena durante este fin de semana de Artefiesta. Estamos con el alcalde Francisco Javier Esquembre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Felicidades por las industrias, por la gente y por la entereza que hay en este pueblo con las fiestas de moros y cristianos. Bueno, pues muchas gracias. Felicidades compartidas, ¿no? Estamos disfrutando de una tarde espléndida, de lo que es toda una promoción empresarial, artística, cultural, festera, y llenos de satisfacción pues por eso mismo, ¿no? Porque esta promoción que crea riqueza, que crea arte, que crea puestos de trabajo, se hunde en raíces culturales y de identidad de un pueblo, y eso nos llena de emoción, y encima una tarde fantástica a nivel del clima, del tiempo que hace, con lo cual las calles están repletas y lo que habéis dicho, una hermosa pasarela donde otras poblaciones, otros grupos festeros pueden mirarse y bueno, ir haciendo sus propuestas para años o para episodios festeros que vienen. Hemos estado hablando con el público y hemos encontrado grupos de Santa Pola, de Murcia, de otros muchos lugares que han venido a propósito. A ver esto, ¿este era el propósito? Ese era el propósito, el objetivo y cumplido. A veces pensamos que la comarca se limita un poco al Alto Vinalopó, al Comtat, al Alcoyá, y no, mucho más. Fuera de la provincia de Alicante, a otras zonas limítrofes y más allá, y el mundo festero se amplía tanto que lógicamente se convierte en una gran provocación positiva como escaparate y como reclamo pues para que el mundo de la fiesta siga pensando en diseños, en promociones, en actividad económica, en puestos de trabajo. Todo eso es hermoso y además es fiesta, que es importante. Pues diga usted que sí, señor alcalde. Desde luego que sí. Hemos visto pasar, mientras hablábamos con Francisco Javier Esquembre, el alcalde de Villena, hemos visto pasar a la escuadra Samanidas, también a la banda de Jocnou d'Enfenollet y a la escuadra de Abasíes. Fantástico, señoras y señores. Me imagino que coincidirán conmigo, con la belleza sonora, visual, con este espectáculo de fiestas que se está dando en Villena. Estamos ya con la empresa La Orden del Temple, una firma de nueva creación, auspiciada por el Bazar de la Fiesta en la escuadra Almorávides. La Orden del Temple está especializada en el diseño y la confección de trajes de escuadras cristianas, de guerreros, piratas y capitanías cristianas. Todos los modelos que se pueden ver en este desfile son de estreno, novedades para Artefiesta 2014. Hemos visto la carroza de percusión de carrozas El Yombo, los tambores de guerra, de piros espectáculos y ahora el grupo Percusam con el ballet ópera. Esta es la batucada de Val d'Uixó. Y la escuadra Azurinas de la Orden del Temple. Ahí está abriendo con esa gallardía esta empresa. Escuadra Caballeros del Cid. Para que vean que también en la sencillez se puede encontrar la belleza y la originalidad. Pues todo. A ver, algo en particular. Los brillos que sacan, todo es precioso. Bueno, pues prácticamente entre las chicas, los guapas y hermosas que están y las bandas de música, eso es lo que me pide. Bueno, los trajes también son bonitos, ¿eh? Sí, todo. A mí los caballos y todo eso, a mí es que me gustan mucho los caballos. Soy todo lo contrario, a él le gustan las chicas, pero a mí los caballos. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Pues por supuesto el vestuario.
Es muy espectacular. ¿Son de aquí, de Villanos? No, somos murcianas. Bueno, de Murcia. También se vive un poco esto, ¿no? También, también. Hay fiesta de moros y cristianos, sí. ¿Por qué han venido? ¿Por qué han venido hoy? No, hemos venido precisamente a ver esto. Hemos hecho un viaje desde Murcia aquí en autobús para ver este evento. ¿Mucha gente? Sí, todo, el autobús completo. El ambiente que hay de fiesta, mucha unión y todo muy bien, me gusta. Pues yo también coincido con ese fantástico ambiente, ya lo están viendo ustedes, las calles. Es un auténtico espectáculo el que se está viviendo en la Avenida de la Constitución y las calles están repletas de gente para ver este espectáculo. Vimos pasar a la banda La Nova Dollería y ahora el boato de los Piratas Nobles con piros espectáculos. Están unos cuantos gamberros. Están siendo pateados, literalmente, por estas mujeres. Es la escenificación que se va realizando a lo largo de todo este desfile para interactuar también con el público. Ya ven que algunos de ellos se acercan al público para preguntarles qué tienen que hacer con ellos. Y el público les anima todavía más. Tíralo al suelo. Escuadra Legendarias. Y detrás de ellas la escuadra Marineros del Chicharra. La Sociedad Musical La Armonía de Montroy. Hemos visto entre el público también a otros festeros y responsables de fiestas de moros y cristianos de otros lugares. José Vicente Baquer, el presidente de la mayordomía de San Blas en Sax, que tendrán sus fiestas del 1 al 5 de febrero. Y estamos ya con la empresa El Bazar de la Fiesta, de la escuadra Almorávides, especializados en el diseño y la confección de trajes de escuadras y capitanías moras. Es una casa comercial con más de 25 años de experiencia, que siempre buscan desfile más espectacular y más vistoso. Son numerosos los premios que han conseguido a mejor escuadra masculina, mejor escuadra femenina del bando moro, en los desfiles de Villena, donde esto se premia y se ve mucho. Hemos visto pasar el ballet Security Dance, el grupo de percusión El Precinto, la carroza con esas capitanas en lo alto, y ahora el ballet Ópera, con la colla Raval Jussá, con este espectáculo visual y musical. Desde luego que sí. Todavía hay mucha imaginación y la que queda por venir en las fiestas de moros y cristianos. Y ahí viene con esta elegancia, con ese porte, la escuadra Damasquinas, que vienen seguidas de la escuadra Rasíes. Les acompaña la Asociación Musical de la Vega Baja. Ahí vemos los pies del cabo de la escuadra Uris.
Precioso, claro que sí. La escuadra Uris, seguida de la escuadra Sarracenos. Venían acompañadas por la banda Sones de Sax. Ahora ahí ven la luna llena. Esta jauría de lobos paseando por el centro de Villena, buscando las presas, mostrando todo su poderío con el Ballet Master. Los dromedarios, de dromedarios Marisa y la escuadra Zainabs. Vendrán seguida de la impresionante escuadra Almorávides. Y aquí me permiten que les haga también un apunte, y es que en las fiestas de moros y cristianos se entremezcla ya casi todo, hay una fusión bien hecha. Hemos escuchado la banda de cornetas y tambores Cristo de la Salvación de Aspe, que mezcla también esa tradición de la Semana Santa de las cornetas. En Aspe hay mucha tradición junto con la música de las fiestas de moros y cristianos. Esa teatralización de una caída del caballo. Estamos ya con la empresa Diliana Gil Palao, especializados en el diseño y confección de trajes de escuadras y capitanías contrabandistas y piratas. Diliana en los últimos años dedica sus esfuerzos creativos al mundo de los moros y cristianos. Tienen varios premios a mejor escuadra masculina del bando cristiano, los desfiles de Villena con la escuadra contrabandista Juan Caballero, que avala sus creaciones. Aquí tenemos a la escuadra Castizas. Seguidas de la escuadra Guerreros Contrabandistas. Acompañadas por la banda Canals de Bolbaite. Este es el ballet Gawasi, con el caballo de Equifiesta y la escuadra Juan Caballero. Esta es la que pone en acción los experimentos que hace Gil Palao en Diliana. Pasar a la escuadra Juan Caballero, escuadra de cargos 2015. La banda Lord Tasud, el ballet de lobos del grupo Almanzor y la carroza con los hermanos Mesa Chacón, a quienes también saludamos desde aquí. Con la escuadra Granadinas estamos ahora. Ahí las ven, de pies a cabeza. Son las Granadinas 1 y ahora veremos detrás a las Granadinas 2.
visto pasar al grupo musical Atalaya y estamos ahora ya con la empresa Embajada, especializados en el diseño y la confección de trajes de escuadras de negros, moros y capitanías moras, con marcado carácter africano. Sus innovaciones e ingeniosos diseños han hecho de Embajada un referente en las escuadras de negros. Sus trajes de negra han sido merecedores en los últimos años del primer premio de escuadras femeninas del bando moro en las fiestas de Villena. Han abierto este desfile de la empresa Embajada, el ballet Kalima, el camello de la equitación Peluca y la escuadra Al-Yadidas, que es la escuadra que consiguió el primer premio de escuadras especiales femeninas del bando moro en las fiestas de Villena 2014. Ya ven ustedes por qué. Impresionante. Sí, señora. Muy bien. La banda La Nova Dollería y ahora la escuadra Bosquimanos. El caballo batidor que viene de la equitación Peluca acompañando a esta impresionante escuadra de ayubíes. Vean qué trajes, qué imaginación y qué forma de desfilar. Ustedes, y además con músicos como esos, se desfila de una manera fenomenal. Con Tubos Blues Band de Chella. Ahora la escuadra de Alpisteras, con el traje Al-Yadidas 2013, que consiguió el primer premio, este que les contaba yo antes. Esta es la escuadra Marratskias, la colla de percusión de la comparsa de Nazaríes de Villena. La escuadra Turcanas. Y ahí veremos pasar la cetrería de Paco Sancho, el ballet Gawazi, las carrozas del cargo, de carrozas el murero. Este es el... las carrozas de los cargos de el murero. Estamos en Villena, en la 11ª edición de la Feria de Artesanía Festera, 24, 25, 26 de octubre. La feria se celebró en la Plaza de Toros de Villena y el gran desfile de escuadras especiales en la avenida principal. Ahora, ya ven, con más alegría. Ahora estamos con la empresa Bandoleros, especializados en el diseño y la confección de trajes de escuadras y capitanías contrabandistas. Bandoleros es una de las firmas pioneras en la confección de trajes especiales para contrabandistas. Sus diseños encierran toda la belleza de lo andaluz y están llenos de elegancia y vistosidad. Sus trajes masculinos y femeninos han sido merecedores de multitud de primeros premios en las fiestas de Villena. Hemos visto pasar a las chicas Guión, al caballo de José Antonio Martínez, la escuadra El Algarrobo, los caballos de la cuadra Rovira que han pasado y ahora ahí está ese caballo con la escuadra Goyescas.
la banda Sociedad Musical La Armonía de Montreuil. Esta es la escuadra de Eugenia Montijo. Y los caballos y los carruajes, que no le falten a los contrabandistas. Eso sí, bien decorados. Bien decorados con todo tipo de elementos andaluces. Ahí los ven, los caballos, con panderola y rovira. Y la escuadra de bandoleros, ya ven. Les acompaña la banda Adelum. Y la carroza de los capitanes contrabandistas de esta empresa Bandoleros, especializados en este estilo de trajes de contrabandistas, con una carroza móvil también que va desplazando a los cargos de un lado para otro. La carroza de carrozas, el Jumbo. Pues ahí estamos ya con la última de las empresas que desfila en este gran desfile de escuadras especiales. Es la empresa La Jaima, una casa especializada en el diseño y la confección de trajes de escuadras y capitanías moras, con más de 25 años de experiencia y numerosos premios a mejor escuadra masculina y femenina del bando moro en los desfiles de Villena. La Jaima se caracteriza por sus trajes creados a partir de diseños que basan su éxito en su elegante sencillez y su inconfundible estilo tuareg. Hemos visto al ballet Solera, con la batucada Kepum Kepam, y ahora el caballo del estandarte con María Olivares. La escuadra Cegríes, ya disfrutando de estos últimos pasos de esta última empresa, las últimas escuadras que están pasando por la Avenida de la Constitución. Vienen acompañadas por la Unión Musical Valladina. Qué ver qué belleza y lo que estamos disfrutando de este desfile de escuadras especiales en Villena. Los caballos de Juan Caballo, que son elementos muy importantes en las fiestas de moros y cristianos, y en muchos lugares forman parte entrelazado del desfile junto con los cabos de escuadra. También ocurre en Villena y en muchas poblaciones. Y la escuadra Tuareg. Este es el traje que caracteriza a los diseños de la empresa La Jaima. Y la marcialidad y la elegancia con la que desfila esta escuadra, que viene acompañada por la Asociación Musical Generaciones de Petrer. Y la escuadra Beduinas, sí señora, muy bien, para cerrar este desfile poco a poco. Escuadra Beduinas. Y ahí está, el ballet de Elena Tudela, que viene acompañando a la carroza de capitanes, con carrozas El Murero. Y cerraremos con el caballo del estandarte. Este desfile especial de escuadras en Villena, con las escuadras Genízaros, la colla de los moros viejos de Petrer y la escuadra de guerreras de La Jaima. Cerrando ya por último, la carroza de carrozas El Jumbo. Hemos disfrutado de este desfile. Espero que también ustedes hayan disfrutado mucho de las imágenes que les hemos ofrecido hoy aquí en 12 Televisión. El gran desfile de escuadras especiales de Villena. Después de esta pasarela festera que hemos vivido en Villena, tenemos que felicitar al concejal de Desarrollo Económico, que ha sido una pieza fundamental en la organización y el desarrollo de este desfile, Juan Carlos Pedrosa. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Pero también hay que felicitar, evidentemente, sobre todo a las empresas, expositores, industriales, artesanos de Villena, todas las empresas que han participado en este desfile,
como habéis visto, veréis también maquilladoras que han hecho un trabajo espectacular y todos han puesto de su mano para que esto fuera un completo éxito como se ha sido. Ha sido una alegría poder ver este espectáculo, hay que llamarlo un espectáculo sin igual, que hemos podido apreciar durante estas casi 4 horas de desfile que hemos disfrutado todos. Además, habéis podido ver las calles completamente abarrotadas. Pues ha terminado este desfile, esta pasarela de moda de fiestas de moros y cristianos, y no tenemos más que felicitar al alcalde por este espectáculo que se ha dado hoy en Villena. Alcalde, felicidades. Bueno, pues muchas gracias. Ya hemos visto cómo Villena se ha vestido de gala fuera de tiempo, no es un tiempo de fiestas patronales, pero un tiempo hermoso para esta promoción económica y festera. Y como tantas veces hemos dicho que nuestras calles se convierten en pasarelas, pues no faltamos a la verdad. Desde luego hemos disfrutado de un desfile intenso, algo largo pero hermoso, nos ha hecho pesado a pesar de la duración, y bueno, siendo a medio camino entre fiestas y lo que venga, pues muy felices de que Villena ha podido ofertar esta propuesta, sí. Qué valiente es la gente de Villena, los empresarios, los festeros, todos juntos. Bueno, sí, con mucha capacidad de riesgo, de innovación y de creer en sus propuestas, que luego contagian optimismo, y confío que contagien también capacidad de negocio, porque en el fondo ha venido muchísima gente, como hemos comentado, no solo de la comarca, sino de más allá, fuera de la provincia y de la comunidad autónoma, y eso permite pues establecer contactos, y las personas que han arriesgado, imagino que en la parte económica recuperarán pues la inversión hecha.